Bueno, egunon guzti eta mi esker e, etortzagatik gaur goizean. Atzoko bilkura, esekutibaren bilkura, ohiko bilkura bat izan zen, eta tratatu ginen gaien artean, nik uste dote garrantzitsuna izango zen, gaurtasun politikoari buruz hitz egitea eta baita ere e, urrengo aste honetako agenda politikoaren azterketa egitea, ez? Orduan, niri dagokionez, e, iru izango dira aste honetako edo urrengo egunetako ardatz nagusiak. Lehenengoa, jarraitzea nire agenda sozialarekin, bigarrena e, bihar daukadan e, bilkura EH Bildurekin, eta ostiralean egongo den osoko bilkura Eusko Legebiltzarrearen langabeziari eta pobreziari buruz. Eta e, garrantzitsuena e, hortan eta o, guretzat garrantzitsuena denez, e, nik hartuko dut parte eztabaida horretan. Guretzat oso eztabaida garrantzitsua dugu honako hau. Enplegua sustatzeko eta krisiaren ondorioak gehien pairatzen dituzten hiritarrei e, proposamenak egitea eta laguntzeko balio behar duen eztabaida izan behar da. Gaur egun enplegua Gure ustez, ez da bizitza duin baten eh izateko bermenaikoa gaur egun. Krisiak eta Alderdi Popularraren e, politikak ez egonkortasuna eta pobrezia handitzen ari dira gure artean eta kalitasteko enplegua gero eta gutxiago daukagu hemen Euskadin. Eta bide honetatik joango dira osoko bilkuran aurkeztuko ditugun Ebazpen proposamenak. Como decía, en la ejecutiva de ayer analizamos la actualidad política, la agenda de la semana y, sobre todo, eh, el pleno de eh, pobreza y desempleo que tendremos este viernes. En, el, en las iniciativas de continuar con la ronda de contactos en colectivos y organizaciones que trabajan en el área social, ayer estuve con Caritas, estuve visitando también un proyecto de comedor social eh, que tienen en, en Bilbao. Hoy estaré con Lantegui Batuac y mañana tendré un encuentro con Sare en Sarea, eh, que como saben es una asociación que aglutina todas las redes del tercer sector y hablaremos especialmente de la ley del tercer sector. Estos encuentros y estas entrevistas eh, se unen a los encuentros y entrevistas que vengo manteniendo con organizaciones eh, sindicales también y organizaciones que trabajan con personas que están mm, bueno, quedando al margen. De, por, por efecto de la crisis. ¿no? Eh, lo que buscamos con estas reuniones es fundamentalmente un diagnóstico común que nos ayude a impulsar iniciativas eficaces que sirvan para paliar esta situación en la que se encuentran estas personas. Iniciativas que se traduzcan en acciones políticas y también en iniciativas eh, en las instituciones. Y para ello debemos conseguir el consenso con otras fuerzas políticas. Dentro de esta ronda de contactos también, eh, como saben, estoy haciendo una ronda de contactos con partidos políticos. Mañana mantendré eh, con EH Bildu dentro de esa ronda de contactos. Vendrá una delegación de EH Bildu aquí a la sede. Será la, la presentación formal de mi ejecutiva, pero también aprovecharé esta ocasión para trasladarles cuáles son las prioridades de los socialistas vascos, que nuestra prioridad no es enredarnos en el debate soberanista, sino que nuestra prioridad son las prioridades de los ciudadanos, las preocupaciones de los ciudadanos y sus problemas. Eso es lo que está focalizando la actividad política de los socialistas vascos en estos meses y es lo que va a seguir siendo el foco principal de nuestro trabajo en los próximos meses. Ahí es donde nosotros haremos eh, nuestro debate sobre el debate, también las propuestas eh, que sean necesarias sobre el debate que se ha abierto sobre las políticas sociales en Euskadi o en la negociación de los presupuestos del Gobierno vasco para el próximo año. Esto, todos estos temas trasladaremos y contrastaremos mañana con los representantes de H. Bildu y también eh, estas eh, prioridades que tenemos los socialistas se verán reflejadas en el pleno monográfico sobre el paro y pobreza que celebraremos este próximo viernes en el Parlamento Vasco. La Comisión Ejecutiva de Euskadi dedicó ayer buena parte de su tiempo a este debate y a concretar y debatir las propuestas que presentaremos a través de las propuestas de resolución en la tarde del viernes. Los acuerdos que allí se tomen en el Parlamento Vasco el próximo viernes tienen que incidir directamente en el bienestar y en el beneficio de las personas que están sufriendo más duramente el embate de la crisis y también tienen que servir para dar eh, propuestas para generar empleo. Este es el núcleo de, nuestra, eh, de nuestro objetivo político. El Parlamento vasco tiene que servir para hacer este tipo de iniciativas. Por eso, también para los socialistas vascos, como es un pleno importante, he decidido ser yo misma quien lleve el debate y la voz del Grupo Socialista en ese pleno. Lo vamos a hacer desde una perspectiva global. Porque abordar el problema del paro y la pobreza en Euskadi obliga a hacer una reflexión general sobre la coyuntura de la crisis que estamos viviendo y las políticas que nos han llevado hasta aquí y qué iniciativas tenemos que poner en marcha que nos ayuden a salir de la situación en la que estamos. Porque no basta con hacer un relato de lo que tenemos, es decir, los 170.000 desempleados que tenemos en Euskadi, los 64.000 menores en riesgo de pobreza o que más de la mitad de los hogares vascos tienen dificultades para llegar a final de mes. Esa es la foto, pero tenemos que pasar de la foto a la acción, tenemos que traducirlo en iniciativas políticas que ayuden a la gente. Nosotros creemos que los índices de marginación en nuestra sociedad están empezando a ser muy altos. Nuestro objetivo tiene que ser crear empleo estable y de calidad. Para nosotros no hay mayor garantía de autonomía personal que un buen empleo y de calidad con un salario digno. Y hoy vemos con preocupación que esto está desapareciendo en nuestro país. No son solo los miles de parados que tenemos en Euskadi, sino que la reforma laboral impulsada por el Partido Popular, además de facilitar el despido, está provocando que los empleos que se crean sean de peor calidad y está facilitando también la marcha de empresas de Euskadi. Esto afecta también a nuestro sistema de protección social, porque cuando el Partido Popular, de forma irresponsable, aviva debates como el que ha avivado de la renta de garantía de ingresos, no lo está haciendo porque eh, le preocupe realmente el sistema, sino que lo está haciendo por una estrategia puramente electoral. No es la llegada de inmigrantes lo que hace insostenible o muy difícilmente sostenible la renta de garantía de ingresos, porque de hecho los inmigrantes están descendiendo en Euskadi, sino porque la prolongación de la crisis o porque desde que tenemos esta reforma laboral hay más trabajadores pobres, hay más personas en el desempleo, hay más personas que no pueden subsistir con el subsidio de desempleo que también ha sido rebajado por la reforma del Partido Popular. Todas estas circunstancias tienen que ser puestas encima de la mesa y en el pleno del viernes tenemos que ser capaces de a través de las propuestas de resolución que allí acordemos imponer e impulsar medidas efectivas que luchen contra el paro en euskadi. habrá cuestiones inmediatas en esas propuestas de resolución propuestas para incentivar el empleo y la formación para reforzar el empleo público y unos servicios públicos de, cali de calidad pero también habrá medidas para proteger a, lo, a muchos hogares de las emergencias que tienen cada mes. Pero también tiene que haber propuestas dirigidas a responder a las grandes cuestiones. ¿no? ¿Cómo consolidamos el cuarto pilar en Euskadi? ¿Cómo mantenemos los servicios públicos ante los grandes retos que tenemos en nuestra sociedad, los demográficos, los sociosanitarios, que nos van a venir en los próximos años? Tenemos, en definitiva, la obligación de hacer la reflexión que muchas veces los socialistas vascos hemos demandado en el pasado y nadie nos ha escuchado, pero creo que ahora eh, sigue siendo de plena actualidad, si cabe, es pensar qué servicios públicos queremos en Euskadi y cómo sostenemos esos servicios públicos. Esa es la reflexión, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer los responsables políticos, pensar qué sistema de protección social queremos tener y cómo lo hacemos sostenible. Porque mantener nuestro actual sistema de bienestar no creemos que pase por recortarlo, sino en pensar cómo lo adaptamos a nuestras necesidades y cómo respondemos a las necesidades que tiene la sociedad que está sufriendo ahora mismo. Ahí es donde queremos incidir los socialistas vascos y ese es eh, el objetivo que nos planteamos o con el que encaramos el pleno del próximo viernes. Y yo, por mi parte, nada más, eh, quedo a su disposición para preguntas. Eh, ha mencionado el tema de la negociación presupuestaria. ¿Hay algún avance o alguna novedad? No, nosotros estamos ahora mismo estudiando el, el presupuesto. ¿De ¿Qué opina de, de la propuesta de aburto Bueno, lo primero que quiero decirles con este tema, creo que también lo he, lo he dicho de pasada en mi intervención, es que nosotros partimos de la defensa del sistema de bienestar social. Entendido en su conjunto, no solo atendiendo a la dependencia o no solo atendiendo al sistema de bienestar social, sino atendiendo a todo el sistema público vasco. ¿no? Es decir, la educación, la sanidad y, por supuesto, el sistema de protección social y dentro de él a la dependencia. Por lo tanto, nosotros. Queremos hacer una declaración firme de defensa de ese sistema como un pilar importantísimo de la autonomía vasca. A mí lo que me surge ante las declaraciones de aburto de ayer es qué hay detrás de esta propuesta, qué tiene en la cabeza el consejero. ¿no? Eh, si es un globo sonda que lanzó eh, con el ánimo eh, de recortar el sistema de protección social. O, si es una propuesta en la que busca la sostenibilidad del sistema. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, eh, así lo hemos trasladado en diferentes eh, lugares, estamos dispuestos a dialogar para hacer que el sistema sea más eficiente, que sea sostenible, que responda a los retos que tenemos los vascos en el futuro, que fundamentalmente tenemos un, rato, un reto demográfico de primer orden. Pero, desde luego, no partimos de la base a la hora de afrontar ese análisis de la insuficiencia de recursos ni de que nadie se quede tirado a su suerte, que nadie que necesite una ayuda no pueda obtenerla. Por lo tanto, reflexión sobre el sistema, sí, hacerlo más eficiente, por supuesto, siempre cabe la mejora en lo público, pero que nadie que necesite una ayuda quede fuera de dicha ayuda. De todas formas, este asunto de la, del impuesto que lanzó el señor Aburto ayer es un tema que a mí me suena de cuando estaba yo en el gobierno y él estaba en la diputación de vizcaya que ya lo, que ya lo anunció ¿no? y resulta curioso también que venga de un portavoz del partido nacionalista vasco que durante años estuvieron negando la necesidad de una reforma fiscal para obtener más recursos para sostener eh, los sistemas públicos vascos y que ahora sorprendentemente se descuelgue con un impuesto ad hoc no yo antes de entrar en una reflexión de la fiscalidad también eh, demandaría a, al Gobierno y a las Diputaciones que luchen denodadamente y efectivamente contra el fraude fiscal, que ahí sí que hay también una bolsa de dinero que defraudan y que se hurta a los recursos públicos, de donde obtendríamos recursos suficientes como para dotar eh, perfectamente el sistema de bienestar social vasco. Bye. bueno, lehenengo eta esan behar duguna sozialistok dela, defendatzen dugula gure sistema publikoa, ez? Hori alde batetik. Bestetik esan behar duguna da, zertarako atzoko eh, deklarazioak, ez? Eh, murrizketak egiteko, eh, edo zer dauka zailburua buruan, eh, hori esan zuenean, ez? Guk beti gaude prest, Hitz egiteko, hitz egiteko, efizienteagoa izateko gure sistema publikoa, eta baita ere gure etorkizunerako erronkei erantzuteko. Orduan, or, bai. Baina, bai, baldintza batzuekin, ez? Eta lehenengo baldintza izan behar da, inork ez da dilageratu bidean, ez? Behar duena laguntza bat, ez, eta ez, ez lortzea, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik baita ere, esatea, fiskaltasuna berri bat egiteko baino lehen, egin behar dutena baita ere hogasunak eta gobernua da iruzur fiskalaren aurka burrukatzea buru belarri. Hori beti eskatzen dugu sozialistok, dago txosten bat, esaten duena 2.000 milioi euro daudela iruzur fiskalean eta hortik ateratzen badugu dirua nahikoa izango litzateke mantentzeko gure sistema publikoa. Bueno, esan dudan bezala, biharko bilera eh, erronda barruan dago sartuta, beste gainontzeko alderdiekin bezala, ba, emango diegu eh, Bilduko kidei gure ikuspuntua daukagun egoera politiko eta ekonomikoari buruz, esango diegu, noski, gure helburu eh, nagusiena eh, dela krisiari aurregitea, eta hori izango dira gure lehentasunak urrengo hilabetetan eta legealdia honetan, eta ez zubiron atasuna, hori ez da gure helburu politikoa, eta ez gaudela hortan, ez? Hoiek izango dira batez be uste dote gaiak. Bueno, pues si no tienen más preguntas, muchas gracias. Eskerrik asko.